Agradecemos a las siguientes instituciones y empresas que hacen posible el trabajo de Educa: Banco Popular Dominicano, Caucedo Development Corporation, Grupo E. León Jiménez, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Fundación Propagás, Grupo CID, AFP Crecer, Organización Cisneros, Indusnic, Claro Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Parque Industrial Itabo, Fundación Logos, NAP del Caribe, Squire Patton Boggs, Marítima Dominicana, NovoCIT y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Además, Educa es miembro de la Red Latinoamericana para la Educación Reduca, el Foro Socioeducativo, la Iniciativa por una Educación de Calidad IDEC y el Consejo Económico y Social. Saludos a toda la comunidad de Educa y gracias otra vez por sintonizar nuestro canal de YouTube. En esta ocasión queremos invitarlos a compartir con nosotros la experiencia de formación docente llevado a cabo por dos destacadas profesoras dominicanas, Emma Clisante King y Elisa Núñez Severino, ambas destacadas en el área de la planeación y la didáctica educativa, y en particular han traído toda su sabiduría con los educadores que forman parte de la experiencia todavía reducida. Estamos ensayando con un conjunto de 56 centros educativos que en su momento ya les podremos compartir. Pero ha tenido tal éxito el trabajo de estas docentes en materia de trabajar las estrategias de planeación de los contenidos curriculares para el día a día del quehacer docente, que nos parecía adecuado compartirlo con una comunidad más amplia de educadores, y aquí entonces está dispuesto para que lo disfruten aquellos que forman parte del sistema educativo dominicano y también de todos aquellos docentes y técnicos que siguen nuestro canal en el resto de América Latina. Que lo disfruten y hasta la próxima entrega. Darwin, buenas tardes, y sobre todo buenas tardes a esa comunidad educativa. Quisiera en este momento compartir esta presentación, porque como maestra al fin me gusta llevar las cosas como en orden, ¿ok? Entonces, la idea que tenemos en este sentido es tal vez proponer algo que en este momento, tal vez los mentores y tutores de que habló Darwin puedan hacerse de esto y seguir trabajando en esto, y tal vez vengan otros capítulos en esto y vemos qué podríamos lograr en esto, en este sentido. Nuestro objetivo como tal es inducir a todos ustedes, los participantes y docentes, a hacer una nueva propuesta de planificación, partiendo de los referentes existentes que tenemos actualmente, que dicho sea de paso, ahora mismito, o sea, es una joya lo que tenemos, que están impulsados por la política pública y la implementación de ese currículum que realmente en este momento entiendo que mejor no puede ser. Que podamos de una manera tener más accesible esos datos que tiene ese currículum y poderlos hacer dentro del aula. Siguiente. Queríamos comenzar, o queremos comenzar, con lo que actualmente tenemos. ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta ese docente que está ahí afuera? Siguiente. En este momento quisiera darle la palabra a Elisa, porque ella, yo conozco mucho el currículo de República Dominicana porque he trabajado varias veces con muchas maestras dominicanas y he trabajado en todos los rincones, específicamente de la capital solamente, lamentablemente. Quisiera trabajar más allá para poder vivir esa experiencia, pero Elisa tiene toda la experiencia porque está dentro de lo que es el currículum dominicano y su revisión. Elisa. Sí, muchas gracias, Emma, por la introducción. Efectivamente, así como tú lo mencionas, en nuestro país como ente preocupado porque la educación cada día vaya en avance y que salgamos de esos números que muchas veces nos desacreditan como país,
pues realmente quizás muchos pensarán, bueno, pero ¿qué pasa con República Dominicana? ¿Es que no tienen la documentación? ¿Qué es lo que pasa? No. Nuestro país tiene mucha documentación muy, muy buena, importante y significativa. Y en esta quiero mencionar lo que son nuestras bases curriculares de la revisión y actualización curricular, donde estas bases incluyen un apartado que fundamenta cada una de las competencias. Y en estas bases curriculares siempre se justifica la elección que se definen de manera muy breve e indicando cada uno de sus componentes. Enuncia criterios, estas bases enuncian criterios muy claros de evaluación, describen los niveles de dominio que debe tener cada individuo una vez egresa de la educación básica y de la educación media. También estas bases curriculares son las que definen el perfil del ciudadano que nosotros como docentes estamos formando. Y claramente en estas bases curriculares vemos los dominios que se describen etapa por etapa en el desarrollo de las competencias fundamentales. Con otros documentos que contamos es lógicamente nuestros diseños curriculares. El diseño curricular de primer ciclo y el diseño curricular de segundo ciclo, donde aquí en estos diseños curriculares son los instrumentos que nos dan la base para una buena planificación, donde nos dan todos los componentes, dentro de ellos podríamos mencionar las competencias fundamentales, las competencias específicas, que son referentes muy, muy específicos, que deben siempre estar contemplados en una planificación. Y estas competencias específicas corresponden en cada área curricular. Luego también tenemos en nuestros diseños curriculares contenidos muy claros. Estos contenidos curriculares sabemos que tenemos tres muy bien definidos y en cada área curricular contemplado, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y los de actitudes y valores, donde todos estos componentes deben ser tomados en cuenta al momento de planificar. Y otro componente que define muy claro nuestros diseños curriculares es el proceso de evaluación de los aprendizajes. Este proceso de evaluación de aprendizaje, sabemos, como decía Darwin ahorita, que es un factor fundamental que contribuye al mejoramiento cognitivo, tratando de siempre medir cómo vamos, cómo van nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo nos da referente para evaluarnos a nosotros como docentes. Luego tenemos lo que es la planificación. Aquí solamente lo que estamos mostrando es un esquema, el esquema de la planificación, pero sabemos que como país nosotros contamos con 5 estrategias de planificación, que es las unidades de aprendizaje, el proyecto de investigación, proyecto de intervención de aula, también tenemos el eje temático, y dentro de todo esto, también siempre debe estar contemplado lo que es la distribución del tiempo. Eso es sumamente determinante. Aquí tenemos lo que es un modelo de planificación, que Emma quizás ahí podría tocar un poco porque es algo recién enviado. Como decía ella cuando estábamos trabajando esta mañana, es recién salido del horno. Te dejo la palabra, Emma. Sí, en este sentido, felicitar a estas maestras o estos maestros, porque creo que me mandaron 3 esta mañana, y es un trabajo excelente. Y entonces entiendo que realmente debemos hacer algo con ese grupo de maestros que son tutores o mentores dentro del grupo, no porque los otros sean tal vez menos o lo que sea, o sea, no me malinterpreten. O sea, quisiera realmente evocar y aupar esos maestros que sobresalieron y que, como decía Darwin anteriormente, con su propio presupuesto, o sea, están sacando de abajo y están realmente ayudando a la comunidad en la que trabajan. Este aquí me lo mandó a Mayelín Suero. Este por acá, no, la docente no dice ahí, pero
fueron tres que me enviaron esta mañana y yo me quedé, o sea, boquiabierta con la capacidad que tienen para realmente hacer una planificación. O sea, no tengo ninguna duda que realmente tenemos el material, el mentor, el tutor que puede ayudar a un grupo más grande que existe. Así es, Emma. Sigue adelante ahí. Yo creo que Elisa ha trabajado fuera y en países latinoamericanos, entonces quisiera que ella ahí pues hablara un poquito. Entonces, okay, para compararnos, no porque debemos compararnos siempre, o sea, a mí las comparaciones no me gustan. Los dedos de la mano son todos iguales y merecen realmente la mayor atención de cada uno de ellos. Pero entiendo de que sí, no obstante, vivimos un mundo en conjunto y que debemos ver qué están haciendo los demás. Elisa. Sí, vamos a ver aquí algunos referentes, por ejemplo, de Chile. Lo que vamos a mostrar tanto Emma como yo en esta tarde son dos modelos de planificación de una semana. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer grado, primero de básico, como ellos le llaman, mostramos un diseño de planificación de una actividad definida. Por ejemplo, para primer grado ellos tienen aquí un diseño, diseñamos un futuro sustentable. Eso es para primero de básico. Y en segundo de básico tenemos un diccionario cultural ilustrado. Entonces, yo le voy a mostrar brevemente cómo ellos organizan lo que es una semana de clase, siempre articulando un área específica. Aquí tenemos la primera. Por ejemplo, ustedes ven una actividad de aprendizaje, tienen el diseño de diseñemos un futuro sustentable. Entonces, ¿cómo lo hacen en Chile? Ellos tienen, lógicamente, la asignatura. Aquí ellos integran dos áreas, que es ciencia de la naturaleza y la tecnología. Luego tienen un tema, que es la sostenibilidad. Luego ellos tienen planteado unos recursos para la clase, ya sea recurso tecnológico, un blog, tienen diferentes recursos plásticos, manuales, vidrio, reciclaje, entre otras cosas. Siempre el recurso va a cambiar dependiendo de la temática. Luego tenemos el tiempo. Ellos tienen aquí, en esa planificación donde van a integrar dos áreas, tienen 7 horas. 7 horas pedagógicas para ciencia de la naturaleza o ciencias naturales y tienen 3 horas para tecnología. Y tienen lo que es un desafío. ¿Cómo podemos mejorar los objetos para educar en el medio ambiente? Luego, ellos tienen aquí una actividad que es la actividad macro. ¿Cuál es el desafío que ellos tienen para este día? Dice, ¿cómo podemos mejorar los objetos para cuidar el medio ambiente? Entonces, ellos aquí hacen una sola actividad general. Luego tienen unos objetivos específicos. A cada área le ponen un objetivo. Por ejemplo, tienen un objetivo para lograr en ciencias naturales y uno para tecnología. Luego, sugerencia de usos. ¿Cómo van a desarrollar esa actividad en el aula? Más adelante, ellos tienen la actividad para el aprendizaje. Y luego definen, desarrollan cada actividad. En ciencia de la naturaleza, ellos tienen aquí definido para trabajar en la semana solo 7 actividades. Lógicamente, estas se van desarrollando de acuerdo a cómo se va trabajando en la clase, en el aula. En tecnología, que es la segunda asignatura que ellos están integrando, pues aquí ellos tienen 4 actividades definidas. Luego, al final, cuando ya ellos terminan todo lo que es esa planificación, entonces ellos entran en un proceso, cada docente entra en un proceso de retroalimentación, donde utiliza 2 tipos de evaluaciones. La evaluación, estrategia de evaluación, guía con indicadores de logro como nosotros, tienen indicadores donde le dice al docente en qué debemos mejorar y de acuerdo a lo que él observa en su grupo, ¿qué estrategia no me fue efectiva? Y lógicamente, si no me fue efectiva en este momento, pues lógicamente tengo que cambiarla. Entonces, ¿cuál estrategia yo tengo que ahora diseñar o buscar para aplicarla con mis estudiantes? Y luego ellos tienen
concluyen ahí unos indicadores de evaluación que vienen siendo los indicadores de logro que nosotros tenemos en nuestro diseño curricular. Entonces, pero estos indicadores son un poco más, ¿qué aprendió el estudiante? Si, por ejemplo, si pudo ilustrar con un dibujo, si se comunica con facilidad acerca de lo que aprendió, si es capaz de exponer y plantear con propiedad lo que aprendió, entre otros. Siempre esos indicadores van a evaluar dependiendo de la temática. Otro tema que tenemos aquí es ese otro tipo de planificación, diccionario cultural ilustrado. El mismo formato, la asignatura, el recurso que va a utilizar, el tema, el tiempo determinado y el desafío que tendrá para esa semana. La actividad macro, el objetivo, aquí en esta planificación, ellos van a integrar lo que es lenguaje o lengua española y las artes visuales. La sugerencia de uso para la actividad, el recurso que van a utilizar, recursos para compartir aquí en esta, ellos tienen, casi siempre utilizan mucho los recursos audiovisuales. Aquí la maestra sugiere dos videos que se unen o que tienen coherencia con el tema que ella va a desarrollar. La misma actividad de aprendizaje. Aquí ella tiene, lo divide en etapas, formas de compromiso, motivación a los estudiantes. En la parte de lenguaje tiene una presentación, los niños tienen que hacer investigaciones conjuntas. Y luego también en el área de artes visuales tienen acción, expresión, creación y comunicación. Y finalmente el mismo proceso, una retroalimentación, una estrategia de evaluación que siempre van a estar coherenciadas con el tema que están desarrollando y unos indicadores de evaluación específicos para evaluar el tema. Entonces, ese es más o menos el formato que tiene Chile para evaluar, para planificar en una planificación de una semana. Fíjense que a pesar de... ¿Ibas a decir algo, Emma? Sí, en ese sentido quería mencionar, Elisa, el hecho de que con algunos detalles que nos faltarían, dos cosas quería mencionar. Lo primero que quería que enfocáramos la parte de arriba de la planificación, donde podemos ver que es una entidad que tiene una base de datos donde esas planificaciones están a la disponibilidad de la maestra que la necesite. O sea, no fue que la maestra se sentó específicamente esa y hizo todo eso. ¿Me explico? Y eso me preocupa grandemente, porque entiendo que podemos en este momento pues tomar esos mentores y esos tutores que han salido de muy espontáneo, porque esa es su pasión y eso es lo que tienen. La parte de arriba vimos que era, no sé si puedes volver atrás a la de Chile, y, perdón, a la de... a la que teníamos anteriormente, que es una empresa por aparte que imprime esas, mírelo ahí. O sea, eso no dice que fue una maestra. Y la de nosotros, que acabamos de ver anteriormente con las maestras que nos mandaron, realmente podían ser dos o tres toques, qué sé yo, agregarle lo de la evaluación que Elisa mencionó, tal vez de la manera en que la pongamos. Pero entiendo que aquí tenemos una joya que podemos duplicar o triplicar o no sé cuántas personas quisieran utilizar la planificación que fulano utilizó y no realmente yo tener que hacer cada una de ellas, porque tal vez esa no es mi destreza. Yo particularmente cuando escribo, sí, no quiero quitar ninguna influencia en lo que es la planificación diaria. O sea, usted tiene que estar preparada para lo que va a hacer mañana, eso es evidente, pero no solamente, o sea, puedo leer, por ejemplo, cuando yo estudio, yo tengo que escribir, entonces me parece muy bien que yo tenga que escribir, pero puede ser que usted cuando lo vea ya sabe lo que va a hacer mañana, y nuestra propuesta tiene algo que ver con eso. Continúa, Elisa, y perdón por la interrupción. No, está bien, bueno y válido. Entonces, aquí vamos a ver otro modelo de planificación que utilizan en México.
Por ejemplo, en esta no se puede apreciar mucho, pero viene siendo básicamente el mismo formato que tenemos en la República Dominicana. Ellos lo dividen por bloque, a veces lo dividen por proyecto, depende. Depende del área o del nivel en que ellos van a trabajar. Aquí tenemos, podemos apreciar el bloque 1, el nombre del bloque, luego tienen el tiempo asignado para trabajar este bloque, luego el desempeño en el cual van a concluir ese bloque, tienen actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje y tienen finalmente instrumentos de evaluación. Este otro formato que tiene México, donde también muy parecido al nuestro, tiene el tiempo, el ámbito de estudio, la práctica social que van a desarrollar, por ejemplo, en este caso en lengua española, tienen el enfoque, la referencia, tipo de texto que van a desarrollar o trabajar, definen el texto si es expositivo, igual que nosotros aquí en República Dominicana, tienen un propósito general definido en la asignatura que van a trabajar, un estándar curricular, ellos siempre toman igual que nosotros como referente su diseño curricular, competencia que favorecen en ese momento el desarrollo de esa área curricular, el aprendizaje esperado y temas de reflexión. Casi siempre en México los temas de reflexión lo hace el docente, hace una mesa de trabajo o lo hace con una comunicación abierta con sus estudiantes para él poder evaluar qué aprendió el niño en un momento determinado. Siempre esto se hace de manera sistemática y continua y al final de cada semana. ¿Por qué en México lo hacen de esta manera? Porque ellos dicen, bueno, realmente nos conviene más porque al final, cuando vamos a evaluar a los niños, no tenemos que estar buscando, sino que ellos tienen una bitácora donde van sustentando y escribiendo cómo va este niño cada semana y luego cuando tiene que hacer una evaluación a final de mes o cada 3 meses, pues ya es más fácil pues entregar esa planificación. Es algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando vamos guardando en los portafolios el trabajo que va desarrollando cada niño. Lo único que ellos de manera muy sistémica, ellos lo hacen cada semana. Entonces, quizá muchos estarán pensando, bueno, será mucho trabajo. No, no es mucho trabajo, todo lo contrario. Se le facilita al docente el trabajo. Cuando usted va con una planificación previa a dar la clase, usted evita totalmente lo que es la improvisación y hace un buen trabajo con sus estudiantes. Veamos otros referentes. Aquí tenemos referente de Brasil, Colombia y otros países. Solamente, aunque no lo pueden apreciar bien, lo que queremos es, Emma y yo decíamos esta mañana, realmente lo que queremos es que vean el esquema, para que ustedes vean que República Dominicana realmente estamos dentro de lo que es de la región de América con el enfoque hacia un currículo abierto, flexible y con informaciones muy, muy, muy definidas, muy, muy bien definidas, donde si la utilizamos, si estudiamos lo que nuestro diseño curricular propone como docente, pues podemos hacer un mejor trabajo. Y lógicamente obtendremos en próximas evaluaciones nacionales e internacionales mejores resultados. Entonces aquí tenemos en México, ellos lo dividen igual, tienen lo que es los contenidos, los procesos de evaluación, la metodología. Ellos también utilizan lo que es los bloques de contenido, ellos trabajan por bloque y también por proyectos. En Colombia ellos tienen el modelo donde señalan el tiempo a cada actividad, dice, bueno, esta actividad yo voy a durar 10 minutos, con esta 15, con esta 20. En Colombia son un poquito más específicos. Y ellos también tienen, igual que nosotros, definen los recursos, definen el aprendizaje esperado, los contenidos, las actividades y todo lo demás. Aquí vamos ahora con Estados Unidos y dejamos a Emma. Sí, aquí yo quería hablar un poco, porque siempre que he ido a trabajar en República Dominicana con mis maestros, me preocupa grandemente cuando ellas me enseñan lo que es una planificación. Y me preocupa grandemente porque entiendo que,
usan demasiado tiempo y entiendo que no hay otra manera que no sea de aula, de docencia, la usan para planificar, o sea, para escribir todo eso, que es un libro excelente, o sea, sin lugar a duda, tal vez lo tuvieran que usar como hago yo, porque cuando tengo que ofrecer una clase que no lo he ofrecido anteriormente, tengo que sentarme, escucharlo todo, escribir mucho e internalizar todo esto. Pero realmente a la hora de que vienen y revisan qué es lo que me preocupa, y viene el técnico o no sé quién tiene que venir a chequear que yo estoy haciendo lo que dice ahí, resulta que yo tengo que tener ese libro, que escribí muchísimas cosas, que no entiendo hasta qué punto realmente, o sea, se transfiere a Laura, o sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí hacemos, y ese es un par de hojas, cogemos la 40 semanas y yo cojo el contenido completo, por hablar de contenido, que como yo quisiera en un sueño realmente desplegar todos esos contenidos que debo cubrir en un año. O sea, por ejemplo, son 20 semanas, el próximo era 20 semanas más. Entonces, eso me tomó esas 4 hojas. Ahora nada más se ven 2, pero deben haber 2 más que no la puse. Entonces, eso, ¿qué hago yo diariamente? Diariamente, eso que usted ve ahí, en abajo de esa que yo estaba hablando, es mi planificación de la semana. Eso es lo que yo escribí. Yo no escribí más nada, pero sí yo tuve que leerme toda esa planificación y toda esa sugerencia que existe en un documento aparte, que yo voy a tomar la que a mí me cabe, como porque, o sea, no es lo mismo, o sea, usted como docente le puede gustar algo en específico y esa no le cuadró esa actividad o no tiene los recursos para trabajar con esa actividad y voy a tomar otra. Entonces, en este cuadrito que usted ve arriba, si tú quieres señalarme, o sea, un cuadrito para que ellos vean, el cursor, Elisa, abajo, en la diaria. Este cuadrito a mano izquierda, el primero, ese es el lunes, sigue subiendo, sube, no, ¿dónde estabas? Aquí. ¿Dónde estaba? Ajá, sube al primer, sí, uno más, a la izquierda, uno más, a la izquierda. Ese cuadrito dice lo que yo voy a dar en matemáticas, o por ejemplo, mi primera materia es lenguaje. Ese cuadrito denota qué yo voy a utilizar, qué, de dónde lo cogí. Fíjese que yo pongo hasta dibujitos, porque yo voy a decir, bueno, pues voy a trabajar con este recurso y me acuerdo con esta página y con este, pero ya realmente y con este contenido. En ese cuadrito chiquitito que usted ve ahí, yo trabajé lo que trabajé el lunes en lenguaje. Si bajo abajo va a estar matemáticas, el lunes. Y sigo adelante, probablemente ahí, ahora no lo veo bien, pero debe estar ahí estudios sociales y después lo que es ciencia. Lo que quiero decir es que esta planificación, y no obstante a eso, no quise tomar la mía nada más porque entiendo que no está bien. Esas 4 que usted ve a la derecha son de 4 compañeras mías que llenaron la suya. No quiero ir en contra de lo que actualmente está. Entiendo que lo que debemos trabajar en una propuesta que todo el tiempo nos ayude a que yo realmente, mi pasión, mi tiempo de, o sea, esos momentos que usted tiene de enseñanza, si los perdió, no los va a recuperar más nunca lo va a recuperar. Entonces, si yo tengo que desplegar mi tiempo escribiendo tanto, realmente yo creo que ahí tenemos un problema y no soy yo quien lo pueda solucionar. Tal vez soy muy atrevida en solicitar algo diferente, pero quisiera que pensáramos y que cuando usted piense en esto, diga, esto me ayudaría a yo realmente ser, o sea, poder dar clases en el aula, porque yo estoy tomando tiempo que realmente no debe ser, porque siempre al lado de esto, yo voy a tener una planificación detallada que a mí me sirvió, o sea, me con mis necesidades, mi tiempo y de la manera que yo doy clase, me cuadra. Y yo la voy a tener ahí ladrito. Elisa, si seguimos ahí. Si me dejan hablar. Mire, por ejemplo, esa es la libreta vacía. Esa es la libreta vacía. Fíjense que son los días de la semana.
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, aquí va la asignatura, inclusive ahí yo pondría si el tiempo de recreo, si hay que ir, si tienen un especial, pongo quejarte, y cualquier anotación a la derecha, y esa libreta abierta tiene que estar en mi escritorio todo el tiempo. Concomitantemente al lado va a estar la cualquier ayuda, cualquier planificación real que yo es la que voy a utilizar, que ya yo previamente me la estudié, la leí. Aparte, acuérdese que después de los tres años usted dando clase en la misma aula, yo no sugiero que sí o que no, eso es otro tema que podríamos hablar, ya usted sabe, porque usted la trabajó y sabe lo que los estudiantes, cómo le fue, qué tal la debe ser, y sobre todo compartir esas buenas prácticas con los demás. Vamos a seguir adelante. ¿Qué proponemos? ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este momento? Proponemos una planificación que en cierto sentido va a ser igual a lo que estamos haciendo hasta ahora, pero no todo lo va a realizar la maestra. Que no dejemos afuera lo que es una evaluación y una rúbrica. O sea, tal vez vamos a agregar más cosas ahí adentro, porque en ese tiempo que yo desplegué, teniendo una muy buena, linda caligrafía en esa libreta lindísima que yo le he visto en aula, que desplegan, que sencillamente yo pueda leer todo eso, asimilarlo y realmente poderlo actuar en el aula. O desarrollar, mejor dicho. Aquí, Lisa particularmente ha trabajado con una propuesta, o tal vez no quisiera decir una propuesta, o sea, con lo que tal vez debe llegar. Esto tal vez podemos agregarle, quitarle, porque podemos coger algo más, pero ella entendiendo que sabe cómo debe ser dentro del sistema, ha trabajado arduamente con esto y entiendo que no es esa precisamente, pero sí algo que sí sea de ayuda para esa maestra o ese maestro. Elisa. Sí, le comentaba a Emma, justamente nosotros en este es un documento que todavía está en proceso de producción, de elaboración, y es un documento donde es con el objetivo de brindarle una ayuda a los docentes, donde el docente se le va a decir de primero a tercer grado en su proceso de alfabetización, mira, necesitamos que ahora te dediques más a lo que son tus estrategias de enseñanza y de aprendizaje con tus estudiantes, a que los niños en tercer grado ya sepan leer y escribir correctamente. Pero si un docente cada fin de semana y una vez al mes tiene que sentarse a transcribir el diseño curricular en un cuaderno o a copiarlo y pegarlo en un documento, luego tiene que sentarse cada semana a transcribir otra vez lo mismo que escribió a principio de mes para diseñar una planificación semanal, y luego tiene que sentarse otra vez a transcribir lo que tiene que hacer cada día. Fíjense en todo el tiempo que el maestro tiene que invertir en la República Dominicana solo transcribiendo. Pero si nosotros le decimos, mira, te estamos apoyando y te estamos dando esto, con los mismos componentes y estructura que tiene la planificación y que sugiere el diseño curricular dominicano, con un contenido, con las competencias fundamentales, las competencias específicas, con una situación de aprendizaje que esta puede cambiar siempre y cuando, dependiendo del ambiente donde se desarrollen los estudiantes, un área curricular definida, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las competencias específicas, tal como lo propone nuestro diseño, el contenido, las actividades, los indicadores de logro que nos sirven como referentes para planificar y recursos. Entonces, si a nosotros le damos esto ya previamente dado al docente, le facilitaríamos un poco la vida. Luego tenemos lo que viene siendo la estructura de una planificación diaria, que puede ser utilizada tanto en primer ciclo como en segundo ciclo. Entonces, con momentos para la clase donde hay un inicio, un desarrollo, donde
hay un cierre, donde hay una observación, donde hay actividades que requieren refuerzo y donde hay una evaluación, donde usted como maestro va a tener definida la metodología que puede utilizar, pero lógicamente no va a ser nunca una camisa de fuerza, sino que esto siempre va a cambiar dependiendo de la necesidad de sus estudiantes. Y donde se le van a sugerir a usted también una serie de recursos que podrían ser favorables para la planificación. Luego tenemos lo que es una rúbrica. Esta rúbrica es para determinar los niveles de etapa de los estudiantes. Esta rúbrica puede ser utilizada, debería ser utilizada al inicio del año escolar. Se la aplico a mis estudiantes en proceso de alfabetización inicial. Luego que yo le aplico esta rúbrica, yo puedo determinar en qué condición, en qué etapa están mis niños. Por ejemplo, si soy maestra de primer grado, si el niño que recibí está en la etapa presilábica, silábica, silábico, silábico alfabeto, alfabético o alfabético. Entonces, por ejemplo, en la etapa presilábica, vemos si el niño dibuja para escribir. Pero esta rúbrica muy bien podría ser aplicada también en tercer grado, porque ustedes saben que tenemos niños que no leen, que no están alfabetizados en tercer grado. En una segunda etapa, podríamos medir o evaluar si la escritura, cuando el niño lo hace, tiene o se parece a un objeto, si tiene situaciones nombradas, si el niño no escribió la palabra completa, sino que escribió, por ejemplo, si es mesa, escribió M-A-N-A, o sea, dependiendo de lo que el niño escriba. Luego la etapa 3, si el niño puede realmente escribir y uno va mirando el avance que este niño va teniendo en los procesos de alfabetización inicial. Y finalmente, en la etapa 4 es cuando el niño tiene control de la cantidad de letras y la cantidad de sonido, dependiendo de lo que la maestra quiera evaluar en ese momento. Esta rúbrica se debe trabajar por lo menos 4 veces durante el desarrollo del año escolar. Y esa rúbrica va a tener el nombre de cada estudiante, donde usted puede ir observando cómo el niño avanza, si no avanza. Pero como maestra, ya que yo no tengo que hacer ese mundo de escritura, ¿qué otra estrategia yo puedo diseñar o qué otra actividad yo puedo diseñar para ayudar a mis estudiantes? Entonces, la nueva propuesta realmente es que escribamos menos, que trabajemos más, pero que ustedes a la vez cuenten con el apoyo de nosotros como equipo, donde nosotros vamos a trabajar con ustedes de la mano. No es que les vamos a hacer la planificación y se la vamos a regalar, no. Sabemos que ustedes como docente tienen que diseñar su planificación, diseñar sus actividades y diseñar sus estrategias de enseñanza. Porque puede ser que nosotros les sugeramos una estrategia de enseñanza, pero quizá en esta comunidad, perfecta, pero en otra comunidad esa estrategia de enseñanza a mí no me sirve, sino que yo como docente digo, bueno, tengo este referente, sí, pero tengo que diseñar otra cosa. Entonces no es que queremos, bueno, ahora nos van a regalarlo todo. No. No es lo que queremos realmente vender en este sentido, ni tampoco que haya un ruido con todo esto. Entonces, Emma, ¿querías aportar algo con lo de la rúbrica? En ese sentido, esta rúbrica entendemos que es primordial porque nuestros estudiantes están en una situación específica. O sea, acabamos de salir de una pandemia que los estudiantes prácticamente no salieron y estamos hablando de estudiantes que están en tercer grado. Y realmente contamos en que ellos están en cierto nivel alfabético y no lo están. Y no con esto quisiéramos justificarlos, pero recuerde que esto nos ayuda realmente a que se entienda el resultado que pueden tener nuestros estudiantes. Entonces, por eso quisimos unirlo a esta planificación, que tal vez son dos
asuntos diferentes, pero sentíamos que si lo dejábamos afuera, se nos iba a quedar afuera. Y entonces iba a ser un problema después secundario, aunque pudiera ser dos gente por separado. Si hacen la siguiente. Es. Ok, en este momento, dice por ahí que cuando usted hace una exposición y nadie pregunta, ni nadie tiene duda, ni tienen que estudiar, porque o todo el mundo lo entendió todo o nadie entendió nada. Entonces quisiéramos en este momento pues poder compartir su manera de pensar, qué usted entiende. Recuerde que todo esto es una propuesta. Estos son dos señoras que han trabajado mucho tiempo en el área de educación y sueñan con que su país realmente sube esos números de alguna manera y estamos buscando soluciones, nada más. Si entienden que esto no funciona, pues esa está bien, esa es su opinión y la respetamos. No sé cómo se puede manejar lo de las preguntas y dudas, pero... Emma, mira, yo veo ahí, podemos habilitar algunas preguntas que se den a través de la participación en audio y video, y alguna otra que se pueden ir colocando en el chat, en función del tiempo. Yo, mira, tengo a Ani Rosario, hace rato con la mano levantada, me imagino que a Ani se le han ido acumulando las preguntas, así que vamos a darle a ella el primer turno. Buenas tardes, plurales para cada uno, ¿verdad? Un grato placer poder compartir con ustedes, de verdad que sí. Bueno, hay cosas sumamente interesantes que se han escuchado, ¿verdad? Que podemos estar de acuerdo o afín, otras no. Y eso es bueno porque cuando hay cierta dicotomía, hay mucha riqueza en pensares. Y si se puede llegar a una solución, ¿verdad? Afín, pues mucho mejor. Bueno, una de las cosas que decía una de las expositoras, creo que lo decía Elisa Núñez, y es sumamente importante, de que, por ejemplo, ustedes van a dar muchas facilidades, herramientas a los docentes de este proyecto. No es que van a hacer la planificación, obviamente, y eso es algo totalmente objetivo y totalmente muy bueno. Sin embargo, la primera pregunta sería, ¿qué facilidades se les dará a los docentes, verdad, para que puedan planificar de una manera objetiva y fructífera? Porque ahorita decía que trabajaremos de manera mancomunada, como venimos trabajando, pero específicamente en ese momento, en esa área de planificar, ¿cuáles serían? Esa puede ser la primera pregunta. La segunda, que me llamó mucho la atención cuando nos compartían los diferentes tipos de planificaciones de acuerdo a cada país, que de acuerdo a lo que nos compartieron hay cosas similares a la nuestra. La pregunta sería, ¿esas planificaciones que ustedes nos presentaron son planificaciones modelo? ¿Verdad que sí? Pero en nuestro ambiente, por ejemplo, o en otros contextos educativos como en este de manera internacional, ¿nuestro modelo de planificación o nuestro tipo de planificación se presenta a otros países también? Esa sería la siguiente pregunta. Es decir, tal y como ustedes nos muestran a nosotros esos prototipos de planificaciones que se pueden, ¿verdad?, de acuerdo a la realidad, como decía Elsa, de acuerdo a la realidad de cada comunidad, se podrían extraer algunos puntos. Pero imagino que de nuestra planificación nacional también otros países pueden tomar referencia, podría ser. Pero también nuestro tipo de planificación se presenta a otros países de manera favorable o no. Recuerden que República Dominicana pertenece al consorcio de Latinoamérica o de la región. Cuando hablamos de la región, nos referimos a que nosotros, por medio de diferentes proyectos, como Ministerio de Educación compartimos con Argentina, con Chile, con México, con Perú, antes con Venezuela, pero ahora por la misma situación que conocemos, pues realmente nos cuesta. Y siempre, y también con Brasil. Entonces, sí, ellos, Annie, ahora respondo a tu pregunta, sí compartimos prototipos de planificación de la República Dominicana, donde le mostramos cómo nosotros planificamos y donde también le compartimos
hasta de hecho, de a veces de forma manuscrita por la misma docente, docentes de buenas prácticas, compartimos cómo nosotros lo hacemos. O sea, que sí otros países tienen la oportunidad de ver el prototipo de planificación que tenemos como país. Pertenezco al Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez, Distrito Educativo 0610 de la provincia de La Vega. Estoy de acuerdo con las presentaciones que han hecho las dos colegas, tanto Emma como la maestra Elizabeth. Según estaba leyendo algunos comentarios que han escrito algunos compañeros por el chat, no sé si en verdad es que no se está usando el mismo modelo en todas las escuelas, porque hace varios años que ese mismo modelo que presentó Elizabeth es el mismo modelo que nosotros utilizamos en nuestra escuela. Incluso ya el tutor que vino a dar acompañamiento ya en la otra semana, hace ya 15 días, que es el maestro Martín, pudo observar que en nuestro centro educativo usamos ese modelo de planificación. No sé si es que en la demás escuela no se implementa ese mismo modelo, porque es el que está desde ya hace varios años. Que usamos diferentes estrategias de planificación, como mismo lo mencionó Elisa, que tenemos 5 estrategias de planificación, la utilizamos. Utilizamos unidad de aprendizaje, utilizamos también por proyecto. Pero para la planificación diaria, ese es el modelo de planificación que nosotros presentamos. Muy parecido al formato que presentó la maestra Emma, es muy parecido, lo único diferente que le veo a esas planificaciones de esos otros países, comparado con el de nosotros, es el de la tecnología. Que quizás no todos los centros tenemos la oportunidad de implementar lo que es la tecnología en nuestra planificación. Quizás porque no haya conectividad, quizás porque haya maestros que todavía no saben manejar muy bien lo que es la tecnología. Pero yo veo que ese formato que se está utilizando es el mismo que nosotros utilizamos, el que presentó Elisa y el que presentó la maestra Emma, es muy parecido al de nosotros también. Ahora, mi pregunta va, ya nosotros tenemos las herramientas, tenemos lo que son las bases curriculares, tenemos lo que son los diseños, tenemos también los formatos de planificación. Mi pregunta va encaminada a por qué nosotros, lo de República Dominicana, quedamos tan mal parados frente a otros países si utilizamos esa planificación, utilizamos eso mismo contenido y esas herramientas. Ahora bien, me siento orgullosa del centro al que pertenezco, porque nosotros como centro educativo siempre hemos quedado muy bien parados en cuanto a la evaluación se refiere, aunque con la pandemia sabemos que no todos los centros educativos tienen un alto nivel de aprendizaje los estudiantes, pero sí me siento bien de pertenecer a este centro educativo porque me parece que nosotros estamos trabajando con los mismos lineamientos que tiene el MINER y ahora con el seguimiento de ustedes de EDUCA. Buenas tardes. Mi aportación es, no es una pregunta, sino decirle que estoy sumamente de acuerdo con ese plan que ustedes tienen, pues de ayudar en lo que es la planificación. No es que el maestro pues no quiera planificar, sino que como ustedes dicen, pues los maestros están dedicando más tiempo a lo que es escribir, que ya que se toma un poco de tiempo, entonces ese tiempo uno se lo puede invertir a lo que son los estudiantes para trabajar con ellos, para tener más tiempo para trabajar con ellos, ya que el maestro, si quiere quedar bien, si quiere tener todas sus cosas al día, debe de llevarse ese trabajo al hogar para poder pues quedar bien y poder tener sus cosas al día, ya que el tiempo no da, porque como ustedes saben, es muy difícil planificar cuando uno tiene los alumnos en el curso. Por eso, pues, aplaudo con mucho éxito y ojalá que se pueda llevar a cabo. En particular, yo siempre hablaba con mis colegas en el centro de nosotros y yo les decía, si yo algún día llegara a tener
algún lugar más alto en la educación, pues yo ayudaría en eso, en que pues el maestro invirtiera menos tiempo. No que no llevara la planificación, porque llevar la planificación es de suma importancia, ya que el maestro no puede ir a improvisar, sino que para poder hacer un trabajo debe de tener su planificación. Pero sí, pues una forma así como lo que ustedes, ese plan que ustedes tienen, sería algo muy efectivo, ya que el maestro le puede entonces dedicar más tiempo a los alumnos. Gracias. Gracias, Noemí. Bueno, voy a leer la pregunta que nos dejaba Rosemary Cleto, que estaba relacionada con que si estábamos recomendando entonces usar solo la planeación diaria. Esa es la pregunta o la inquietud de Rosemary Cleto. Marije Guerrero también nos dice, sucede que a veces se planifica para cumplir, pero muchas personas no llevan a cabo lo planificado. Solo lo hacen para cumplir y en ocasiones ni lo miran. Creo que Marije Guerrero está dando en el clavo, porque más allá de tener una planificación sumamente trabajada, editada, bonita, estéticamente bien presentable, o tener una esquela como la que mostraba Emma, escritas a mano, que tienen que estar siempre visibles, pero si cuando llegan al aula se olvidan de hacer lo que ahí estaba, la planeación ya ahí fracasó. Y justamente se trata de combinar un óptimo uso del tiempo, destinarle muy poco tiempo a estos elementos, pero lo que se planifique, aplicarlo. Eso es como el ABC. Vamos a escuchar una última intervención, a ver si tenemos, no, ya son las que han intervenido a través de del chat también. Vamos a ver si podemos resumir algunas respuestas. Emma, que tal vez la podamos responder de carácter general. A ver, Emma, si puedes, tienes tu micrófono conectado. Sí, ahora sí. Yo anoté varias de las intervenciones y realmente aquí la estoy leyendo. No es darle más tiempo a la maestra por darle más tiempo o quitarle trabajo. La idea no es esa, bajo ningún concepto. La idea es que le demos más tiempo en el aula para ella dar clases y para ella mostrar, o sea, su pasión, lo que ella hace, hacer que los niños aprendan en actividades y en ese sentido. Con más razón aún, es que debemos tener más tiempo, tal vez en la tarde, es para yo leer y yo asimilar tal vez esa planificación que me ajusta a mí. Es como tener un banco de datos que no sé en qué sentido. Recuerden que todo esto es una propuesta. Estos son dos mujeres bien atrevidas que se atrevieron a decir esto, que tal vez es un silencio que grita voces lo que está pasando. Y dando tal vez una respuesta que tal vez no va a poder ser. O sea, yo no le aseguro, porque yo no soy técnico, no soy quién, sino soy una maestra que se duele por ustedes. Entonces entiendo que si yo tuviera que hacer lo que ustedes hacen, no tuviera dar tiempo para clase. O sea, tal vez ya porque mis hijos están viejos, ya yo estoy una vieja, y metería más tiempo en la tarde en mi casa. Porque de no, tengo que hacerlo en el aula. O sea, eso es evidente, eso es humano, lo que yo le quiero decir en esta clase. O sea, no es darle más tiempo, sino darle más razón de que la maestra pueda internalizar todo lo que leyó, porque mañana esta fue la planificación que me cuadró y esta es la que yo voy a trabajar y voy a hacer referencia en mi diario, que esta es la que yo voy a trabajar y va a estar al ladito de mi planificación, pero ya está impresa, yo la imprimí o la bajé o no sé qué cosa, la tengo ahí al lado, la leí anoche y en la mañana sencillamente estas son las anotaciones que yo voy a hacer. Otra cosa es, nosotros no tenemos la autoridad para cambiar nada, nada. Pero entiendo que los cambios se toman tiempo, sobre todo en educación. Si miramos atrás en nuestra historia, o sea, dura 10 años para cambiar un currículum, o para revisarlo, o cosas así, me explico. O sea, pero entiendo que si aunamos una voz y empezamos por algo, el cambio va a pasar algún día, no sé, hoy, mañana, no sé, le sé decir. Pero sí entiendo que eso así es que los cambios se promueven y pasan. Entonces, otra cosa que hablamos es, no es que
no se aplica lo que escribimos. Ah, sí, definitivamente, lo que escribimos, alguien escribió eso, no lo aplicamos, no estamos en nada. Entonces volvemos en ese sentido. O sea, estamos escribiendo de más para tener una bonita, ni siquiera una buena caligrafía. Entonces, en ese sentido, eso es lo que quiero ahondar en eso. Y que no tenemos permiso, o sea, sobre todo Elisa, habla, di tú algo. Yo quisiera convocar a mi colega Vivian Purcell, su directora de EDUCA, para hacer el cierre formal, pero también compartiendo las opiniones de mis colegas Emma y Elisa y agradeciéndoles también la buena voluntad, como a los 213 profesores que estoicamente siguen allí, viernes a la tarde, 7:01, firmes, tratando de seguir construyendo juntos un modelo y un prototipo que está llamado a ser un génesis para el cambio de las transformaciones educativas. Y la planeación es fundamental. En la evaluación de desempeño que publicó el IDEICE, un estudio sobre los datos de la primera evaluación de desempeño, quedaba muy claro que a nivel general la planeación era una de las debilidades encontradas también. Puede que no en alguna escuela, como yo les decía, pero a nivel sistémico ese es un problema que está arraigado en las prácticas cotidianas. Y tal vez recordar esto que se ha dicho por parte de las colegas, ¿no? Planificar sí, pero ni toda buena planificación queda perimida si esta no se ejecuta en el día a día. Y además, algo que no hemos mencionado demasiado, pero la planeación tiene su mayor potencial cuando es acumulativa. Es decir, no nos alcanza a planificar un día y ejecutar lo que se planificó ese día. Y después al día siguiente interrumpirla o perder una secuencia. Es el trabajo sistemático, riguroso, constante de la sumatoria de pequeños pasos en la dirección correcta. Y la planeación es la hoja de ruta que nos permite llegar de donde estamos hacia donde queremos ir. Así que también les agradezco mucho y entonces ahora sí, le cedo la palabra a mi colega Vivian Purcell para que haga el cierre formal. Adelante y un abrazo para todos. Gracias, Darwin. Bueno, yo quería resumir básicamente con lo que acaba de decir Darwin, de mencionar cómo la planificación es una hoja de ruta para nuestro trabajo en el aula. Me ha encantado poder escuchar las intervenciones de cada uno de ustedes, la comparación, o no la comparación, la mención de la forma en que se planifica en otros países y poder tener esa mirada que puede enriquecer nuestra práctica. Quizás muchos no lo saben, pero yo duré un par de años en aula, tengo bastante experiencia planificando. Y poder escuchar estos comentarios que se han hecho en la tarde de hoy, pues me recuerdan algunas cosas que yo también hacía cuando estaba planificando. Y le dejo como cierre quizás de este espacio lo que me funcionó a mí cuando yo estaba haciendo la práctica de enseñar. Y era no planificar demasiado porque entonces no lo podía lograr. Yo era muy realista con mi práctica y muy realista con lo que yo sabía que podía hacer en un día y en una semana. Y me concentraba más en lograr que mis estudiantes aprendieran, aunque fuera una sola cosa, pero que lo aprendieran de verdad. Entonces, le dejo ese mensaje. Yo sé que a veces queremos llenar esas hojas de planificación porque cumplen un requisito, pero al final se quedan ahí acumuladas y no estamos logrando el objetivo real de nuestra práctica como docente, de enseñarle a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a concentrarnos quizás en poder planificar eso que sí podemos hacer y ese conocimiento que sí podemos transmitir. Le agradezco infinitamente a Elisa y a Emma que hayan dedicado sus horas el día de hoy para compartir con todos nosotros, pero sobre todo todos ustedes docentes, tutores, directores que se conectaron hoy, que lo van a ver quizás mañana en el fin de semana o la semana que viene, por dedicarle tiempo a mejorar su práctica y a lograr que tengamos una mejor educación de calidad en nuestro país. Tengan un muy feliz fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro. Agradecemos a las siguientes instituciones y empresas que hacen posible el trabajo de EDUCA. Banco Popular Dominicano, Caucedo Development Corporation, Grupo E. León Jiménez, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Fundación Propagás, Grupo CID, AFP Crecer, Organización Cisneros, Indusnic,
Claro Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Parque Industrial Itabo, Fundación Logos, NAP del Caribe, Squire Patton Vogts, Marítima Dominicana, NovoCIT y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Además, EDUCA es miembro de la Red Latinoamericana para la Educación REDUCA, el Foro Socioeducativo, la Iniciativa por una Educación de Calidad IDEC y el Consejo Económico y Social.